Hello, 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 hello. Good evening, good evening, good evening. Can you hear me? Hello. Okay, nice. Good evening, welcome. Good evening. Let's see, good evening, good evening, good evening. Welcome. Nice to see you one more time. Good evening. Thank you. Thank you. Nice. So let's see. We are 18 participants. Todavía faltan que ingresen algunos. Voy a quizás a reenviar el link de estas reuniones. Aunque ya lo tienen ahí en la descripción, ¿verdad? Pero bueno. Yes, it is. We have it, right? So let me resend it right here. Para que ingresen los que faltan. Okay, so nice. Thank you for being on time and with your full name. Todo está bien con su nombre completo. Let's see cameras. Okay, vamos encendiendo nuestras cámaras, please. Para poder vernos nuevamente. Okay, nice to see you one more time. Algunos los veo como rejuvenecidos después de la vacación. Se han quitado un par de años de tanto estar durmiendo, invernando como oso, right? Okay, that is nice. Okay, nice that you are ready for the class and that you survived, right? Sobrevivimos, survived the vacations. Okay, because it's not easy, right? There are many things to do at home. Creo que uno, la vacación limpia el último rincón que no ha limpiado en todo el año. Pero bien, so nice. Bueno, en serio, espero que hayan disfrutado sus vacaciones, que por lo menos algo diferente a lo habitual haya hecho, ¿verdad? Aunque sea salir a la calle a contar los colores de los carros que pasan, es algo que uno no lo hace todos los días. Ir a recoger piedras a alguna calle que nunca había ido. Esa es la idea, hacer alguna actividad diferente. So, now it's time to start. So, empezamos esta semana. This week, so we will have the whole week, we will have classes, right? So, vamos a la semana de lunes a viernes, ¿ok? Ni modo, así nos va a tocar, creo que es este viernes y el siguiente que tenemos clase. Entonces, prácticamente ahora sería la cuarta sesión. So today, suppose that we finish the first week, right? Se supone que estaríamos terminando la semana 1, ok, y mañana estaríamos iniciando
la semana 2. Prácticamente en la semana 2, usted dice ahí la imagen que debe de completar la sección 3 y el midterm exam. Quiere decir que la semana 2 inicia mañana y termina el día viernes. Son 4 días. Ok, entonces para el viernes usted tiene que tener completa la sección 3 de la plataforma y el midterm exam, que es como el examen de mitad o mediados de módulo, mediados de curso. Ok, so tomémoslo en cuenta para que estemos al tanto y el momento que revisen nuestro progreso, si ustedes se han dado cuenta, creo que lo mencioné desde el primer día, el equipo de inglés corporativo se encarga de ir validando las notas. Por lo menos ahora temprano me pareció ver un listado ahí con un montón de nombres en rojo, ¿verdad? Y eso es preocupante porque quiere decir que estamos atrasados. Me imagino que esto no está actualizado hasta el día de ahora. Mañana, supongo yo que a las 8 de la mañana van a volver a revisar y yo creería que ya va a desaparecer todo eso rojo que tenemos ahí, pues que básicamente significa que es cero. Igual vi algunos que respondieron ahí, yo ya lo terminé, yo ya lo hice, ¿verdad? Entonces habría que esperar la última actualización, pero así como usted lo ve en el grupo, así es, definitivamente. Ellos están pendientes semana a semana si estamos cumpliendo con nuestra parte de la plataforma. Recuerde que esto es un trabajo individual y tenemos que irlo haciendo. Yo no le digo termine ya mañana toda la plataforma, pero si usted puede ir 1, 2, 3 ejercicios adelante de lo que me están pidiendo, fuera lo ideal para que no estemos apareciendo ahí en la lista de los más buscados, ¿verdad? La lista negra. Entonces, tomemos eso siempre en cuenta, ¿ok? So, So basically that is information that we already mentioned. Ya se había mencionado, solamente estoy repitiendo información que usted debe de tener al día. So, as I told you, we are going to continue today. So we have the whole week with classes, right? And for this coming Friday, so you need to be on time with the platform, right? So el midterm exam and the section number 3 needs to be done. So let's start, okay? Let's see. Esperemos que no se le haya borrado el cassette después de esta vacación, ¿verdad? Las 3 sesiones que tuvimos, agarre ahí sus apuntes, ojalá no se haya anotado en la mano las cosas porque ya no las va a tener de tanto que han dado en la playa y todo eso ya se le borró, ¿verdad? Pero revise ahí sus apuntes, lo que sea, donde sea que haya anotado, veamos si todavía tenemos memoria de lo que se vio, de lo que dijimos, de lo que hablamos en esos 3 días de clase, ¿ok? So, let's see, Dalia Vanessa, how are you, Dalia Vanessa, how are you today? How are you? Ready for the class? Ready, okay, ready for the class. Very good, Dalia, nice. Let's see, Hilda del Carmen, what about you, Hilda del Carmen, how are you today? Yes, ready for the class. Okay, very nice. You're ready for the class. Ingrid Astrid, what about you, Ingrid Astrid? How are you? Good evening. Good evening. Ready for the class. Ready for the class. Okay, very nice. Let's see, Gabriel Isaac. What about you, Gabriel? How are you today? Hello, good evening. I'm just fine. I was resting at home. Okay, you were resting. All vacation. The whole week, the whole vacations, you were resting, okay? So that's why you look so nice, so relaxed today, okay? Yes. Gabriel,
Very good, very nice. Let's see, Carlos Adolfo. What day is today, Carlos Adolfo? What day is today? Today is Monday. Today is Monday. Very nice. Yes, today it's Monday. Gerardo Arturo, what's today date? Today date is 10 April. Okay. Today it's Monday, April the 10th, right? 2023 or 2023. Okay, Gerardo, very nice. Let's see, Christopher Davey. How do you spell your last name? How do you spell your last name? Good evening, teacher. My last name is R-A-J-A-S. Okay, so that will be Christopher R-E. Ah, okay. Okay, so R-E, eight, e. That's something else. Okay, R-E. Okay. Okay, e. Very nice, very nice. Okay, let's see, Cecilia Elizabeth. How are you, Cecilia Elizabeth? Cecilia Elizabeth, can you hear? How are you today? Okay, creo que tiene problemas ahí con el audio. Cecilia, verifique, please, porque no se le activa ahí el sonido. Okay, so let's see, Jessica Maria. Jessica Maria, nice to see you one more time, Jessica Maria. Let's see, what is your second name, Jessica? Good evening, teacher and classmate. My second name is Maria. Very nice, very nice. Your second name is Maria. Okay, so let's see, I have to pass the attendance, okay? Siempre se me olvida que a los 10 minutos tengo que pasar la asistencia. Permítanme, vamos a movernos un poquito acá para abrir este archivo de asistencia, okay? Like always, you know, you have to say present, right? That you are hitting the class, okay? Let's see, today it's Monday the 10th. So please let me know if you are here. Brenda Elizabeth. Present. Nice. Briseida Janet. Briseida no está. Let's see. Byron Leonel. Present. Nice. Carlos Adolfo. Present, ready for the class. Nice. Thank you, Carlos. Carlos René. Carlos René, no está. Carolina Elizabeth. Present. Nice. Cecilia Elizabeth. Cecilia ahí está, pero no sé qué problema tendrá con su micrófono. César Armando. César Armando. No. Claudia Carolina. Present. Thank you, Claudia. Christopher David, it's there. Hello, good evening, teacher. Nice. Dalia Vanessa, it's there as well. Present. Nice. Damaris Sarah E. Present. Thank you, Damaris. Yeah. Hello, teacher. Yes. Cecilia. Cecilia Elizabeth, no se preocupe, ahí le coloqué su asistencia, no se preocupe, ya la había visto. Thank you. Okay. Let's see, Edenilson Francisco. Edenilson Francisco, no. Edwin Alexander, ahí lo vi ya, Edwin.
Edwin Alexander, ¿no? Me equivoqué ahí. Edwin Benjamin. Ah, es Edwin Benjamin. Edwin Benjamin. Present, teacher. Thank you, mister. Estefanía. Present. Okay, very nice. Gabriel, Isaac. Present. Nice. Gerardo, Arturo. Present. Nice. Gilma, Olinda. Por ahí la vi. Present. Nice. Gustavo, Antonio. Good evening, teacher. Present. Nice. Hilda del Carmen. Good evening, teacher. I am ready. Nice. Ingrid Astrid. Hello, teacher. I'm here. Nice. Thank you, Janet. I'm sorry, Jane Lisette. Jane Lisette Escobar. No. Jessica Maria. Present. Nice, Jessica. Jessica Paola. Jessica Paola, no la he visto. No está. Josué Rubén. Present. Nice. Juan Manuel. Creo que Juan Manuel ya no. Leticia Margarita. Present. Thank you, Leticia. That's it. So at the end we are going to validate, right? Si hubiese alguien que por algún motivo no contestó al inicio, igual, ¿verdad? Se le va a pasar el attendance one more time at the end. So let's see what it says right here in the chat. Edwin Alexander, ajá. A Edwin Benjamin, si ya lo había visto. Quiero ver, ¿dónde está Edwin? Ah, Edwin Alexander, no tiene cámara, pero sí, aquí está. Bien, vamos a validar el attendance. Edwin Alexander al final, deje ver. Ahí ya le coloqué su asistencia. Nice, so let me share the screen right here. Vamos a compartir pantalla, déjeme ver por acá. Where is the screen? Bien, let me see right here. Okay, now I guess you can see the screen, right? Creo que ya pueden ver la pantalla. Yes. Okay. So we start mentioning about the verb to be. Empezamos mencionando algunos detalles, creo, del verbo to be, ¿verdad? Por acá nos quedamos. So we complete this conversation that hits over there, right? So we have the verb to be. Creo yo que si usted en algún momento ha tomado algún curso, clase, o incluso ya en el bachillerato, en la escuela, usted tuvo que haber escuchado esto del verbo to be, que es como el inicio del inglés, ¿verdad? Es como la base, ¿ok? So the verb to be is very, very important, ¿ok? So I'm going to share with you some pictures, ¿ok? That can help us. Se las voy a enviar al WhatsApp. Acá con yo no puedo proyectar alguna información así como de, como por decir un video de YouTube o algo así. Usted puede decir, mire, ¿por qué nunca nos pone un video? No se puede, ¿verdad? Por cuestión de que esto es, el canal de YouTube es este de inglés corporativo, este no permite, ¿verdad? Copiar videos de otro, publicar material de terceros, porque eso ya es plagio. Entonces no puedo proyectar yo acá, pero sí le puedo enviar aquí al grupo de WhatsApp información. So, the verb to be. Mire, el verbo to be. Esto, como le digo,
toda clase de inglés usted le van a hablar del verbo to be. Es la base. So this is like the based, okay? You need to be clear. En este módulo, al finalizar este módulo, lo que usted tiene que tener claro es el verbo to be. Okay? Ya en el siguiente módulo le van a hablar del presente simple. Incluso en este vamos a tocar el presente continuo. Sorry. So, vamos a empezar the last date. So, we will see present continuous. But right now, the verb to be. So, the verb to be is the base. Okay? Es el verbo ser o estar. Si usted traduce to be, quiere decir ser o estar. For example, right here it says, I'm Jennifer Miller. Yo soy Jennifer Miller. Okay? Es el verbo ser o estar. You are in my class. Tú estás en mi clase. She's in our class. Ella está en nuestra clase. Jennifer is in our class. Jennifer está en nuestra clase. Okay. He's over there. It's over there. Okay. So él está por allí o por allá, ¿verdad? It's my math book. Es mi libro de matemática. It's Miller. My last name is Miller. Es Miller, mi apellido es Miller. Repito, the verb to be means ser o estar. Quiere decir que yo digo yo soy, yo estoy. Él es, él está. Ella es, ella está. Nosotros somos, nosotros estamos en el tiempo presente. ¿Ok? Ellos son, ellos están. ¿Ok? Esa es la traducción. ¿Ok? So, the subjects, creo que ya habíamos mencionado los subject pronouns, esto usted se lo tiene que aprender, así como allá en tercer grado, recuerda que usted se aprendió los sujetos, usted decía yo, tú, él, nosotros, vosotros, y la lista, ¿verdad?, de todos los sujetos. So, the same story in English, right? You need to know the subjects, okay? I, he, she, it, we, you, they. Ahí le mandé una imagen. Mire, el it es para un animalito, un objeto, una cosa, un lugar. She, ya dijimos que es una ella. Un he, dijimos que es un él. You es tú. I, yo. We, nosotros, incluyéndome. They, ellos. No estoy incluida. ¿Ok? So, los subject pronouns, usted los va a mezclar con el verbo to be. ¿Ok? Look at the second picture that I sent. So, ahí está, mire. The verb to be. El verbo to be se divide en tres. Am, is, are. ¿Ok? One more time. The verb to be, it's divided in three options. Am, is, are. So, tomorrow le vamos a preguntar a alguien de ustedes cómo se divide el verbo to be. Three different actions. Am, is, art. Facilito. Mire, el verbo to be am es solo para el sujeto I. Okay. I am a doctor. I am a student. I am not a teacher. Okay. So, am. Okay. Lo voy a usar para el sujeto yo. Okay. So, then we have is. Okay. Is va a ser para los sujetos he, she, it. Okay, yo voy a decir, she is my friend, he is my classmate, it's a dog, okay, ya sea un él, un ella, un perro, un animal, un objeto, okay, it's a table, right, it's, he is not my friend, okay, so, and then we have are, okay, ese es como el plural del verbo to be, lo voy a usar con los sujetos, they, we, you, you are my best friend. Okay, we are classmates, they are my parents, okay, so esos son los sujetos. Esa imagen que yo le he mandado, usted la tiene que tener aquí. Jamás ni nunca, oiga, jamás ni nunca me vaya a salir usted con am is, or they is, no, o he am, o she are, no, okay, eso tiene que estar clarito. Clarito, clarito. Usted se aprende esa imagen que le he mandado. Mire, bien bonito, facilito. I am. He is. She is. It is. They are. We are. You are. ¿Ok? So, esa es la base. Usted aprende a dominar esos sujetos con el verbo to be. Ya la hizo. Ya está a un pasito de formular
una oración. Ok, so then we have the verb to be. Ok, ser o estar. Así como en español, yo digo positive sentence, negative sentence, questions, ¿verdad? Usted en español hace oraciones positivas, negativas y preguntas. Usted dice, yo soy un estudiante, positive. Usted dice, yo no soy un estudiante, negativo. Le preguntan, ¿eres tú un estudiante? Mire, so, tiempo presente, en el momento le están haciendo la pregunta y puede ser positiva o negativa pregunta. The same story with the verb to be. Ahí va la fórmula. Mire, para una oración afirmativa, usted necesita el subject, que ya vimos todos los sujetos. Usted necesita el verbo to be, que ya vimos cuál verbo to be le corresponde a cada sujeto, y el complemento. Veamos ahí. Mire, I am a student. Ok, ahí está la oración. Mire, I am a student. He is a nurse. She is a nurse. It's a nurse. Okay. You are good friends. We are good friends. They are good friends. So all of these are positive sentences. Le vamos a compartir ejemplos de negatives as well. Porque como le digo, con el verbo to be, usted va a poder realizar positive sentences, negative sentences, en questions, ok. Ahí va un ejemplo de cada uno. Mire, affirmative. I am a student. Ok, he is my friend. They are classmates. Interrogative, la pregunta. Mire, yo le doy vuelta a lo que yo tengo. Normalmente tengo sujeto, verbo. Para la pregunta es al contrario, le doy vuelta. Verbo, sujeto. Am I a student? Are you classmates? Is he a doctor? Are we colleagues? Ok. Y negatives. Ok. ¿Cómo yo hago la oración negativa? Facilito. Solo le pongo el not. Sigo el mismo, la misma fórmula. Sujeto, verbo, negativo. Usted me quiere decir, yo no soy doctor. I am not a doctor. Usted dice, yo soy doctor. I am a doctor. No soy doctor, I am not a doctor. Pregunta, am I a doctor? Mire, lo mismo, ok. So this is something that we need to complete, ok. Let's see if we get the idea. Apostrophe, ya mencionamos el apostrophe, right? Last class we mentioned that this little comma right here, it's called apostrophe. And right here we have contractions. This part and this one is exactly the same. Esto y esto es lo mismo, ok. The difference is the pronunciation, right, Carlos Adolfo? Go ahead. Thank you, miss. I have a question. Go ahead. If the subject it, it's only to para las cosas, why say it? It is a nurse. Because a nurse is a person, una enfermera. Pero aquí dice, it is a nurse. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se ocupa en este caso it is en una persona? Porque, según la explicación, se ocupa solo para cosas o animales, según la, la pronunciation. Esa pregunta, básicamente, mis gracias. Okay, Carlos, nice. Yeah, it is just for objects, themes, puede ser animal, cosa, no viviente, objeto, lugar, es la playa, it's the beach, right? So, en este caso, a mí también me pareció extraño verlo así porque no tiene mucho sentido, right? It is a nurse. Pero definitivamente la nurse es un... una profesión, right? So, más quedaría ahí como una pregunta. Is it a nurse? Como preguntando, ¿es una enfermera? Pero sí, no suena correcta esa parte porque estamos, ¿verdad? No va a ser un perro, una enfermera, un animal, ¿verdad? Entonces no se le oye lógica. Tal vez ahí
por el ejemplo lo pusieron así porque es en el grupo de los sujetos que van con ist. Pero sí, lo que usted mencionó, Carlos, es así. Es para una cosa, un lugar, un animal, algo no viviente, ¿verdad? Y okay, creo yo que el ejemplo está fuera de lugar en este caso. Thank you. Ok, nice. I see that you are paying attention. Está en la jugada, Carlos, está poniendo atención. Ok, so very nice, very nice. So, one more time, verb to be. Vamos a resumir. The verb to be, it's the base of English. Usted entiende el verbo to be, usted se pasa al presente simple, que es el siguiente módulo. ¿Ok? ¿Qué tiene que saber usted? La traducción del verbo to be es ser o estar. No puede traducir de otra manera que no sea ser o estar. Yo soy, yo estoy. ¿Ok? So, en el sujeto yo, ¿verdad? Él es, él está. Para un sujeto he, okay? So now we have three divisions, right? Or three options, am, is, are, okay? Son las tres opciones que da el verbo to be, am, is, are. So we have different subjects and we need to know which subject is for each to be, okay? Ya vimos cuál va con cada uno, okay? So what else? We can create positive, negatives, and interrogative sentences, ok, con el mismo verbo to be, yo creo positivo, negativo y pregunta, ok, so let's see if we can complete the conversation, ok, so vamos a completar este ejercicio y lo vamos a hacer así ya en vivo y a todo color, ok, so let's see, voy a ir mencionando one of you and you are going to complete, it says complete the conversation with the correct words in parentheses. Ahí está en paréntesis las dos opciones. Usted tiene que ver el sujeto para ver cuál es el verbo to be que le corresponde. Okay? So let's see. The first one is the example. It says, David, hello, Jennifer. How are you? Okay? So that's the answer. Let's see. Josué Rubén, continue with Jennifer. Ser un poco más grande esto, permítame. Ahí. So, ajá. Josué. I'm fine. Esa palabra sí siempre me ha costado. Sería thanks. Fenced. Ok. Thanks. Very nice. Fenced. Recordemos que en este caso es una TH, right? Una TH. Si usted dice sensed, no, right? Fenced. Hay que como le sacar como la lengua, así como. Da algo de pena al inicio, pero usted lo tiene que pronunciar bien, ¿ok? ¿No han oído ustedes que, hey, thank you, vos le dice el Cherova? Thank you, ¿qué le está diciendo? Gracias, pero de una manera mal pronunciada. Thank you, vos, por el favor que me dicen, es fenced, or thank you, ¿ok? Fenced, en este caso está de una forma abreviada, ¿ok? Very nice. I'm fine, thanks. Hilma Olinda, continue. The next one. Okay, I am sorry. What's your name again? Very nice. I'm sorry. What's your name again? Again, again. Este es como again, right? Okay. Recuerde la pronunciación. Eight, ¿verdad? La letra A, eight. Yo lo tiendo a leer como en español, again, porque yo veo el A ahí. Pero recuérdese cómo es el sonido de la A en inglés, eight, again, ok, again. Nice, okay. Continue, let's see, Brenda Elizabeth. He is David, David Medina. Perfect, it's, right? It's David, David Medina. Continue, Edwin Benjamin. That's right, David. This is Sarah Connor. Very nice, that's right, David. This is Sarah Connor. Continue, let's see. Vamos a ver, Claudia Carolina. David,
Next one. Mm-hmm. She is in or my class. Okay, thank you. She is in our math class. Okay, recuerde siempre que vea una TH, acuérdese que cuando usted vea una TH ahí unida, hay que sacar la lengua, porque si no, no la pronuncio bien la palabra, ok. Ajá, she is in our math class. Ok, nice. Byron, Leonel, continue with the next one, David. Hi, Sarah. I nice to meet you. Mm-hmm. Byron, that would be I am or it's? It's. Ah, okay, very nice. It's nice to meet you, right? It's nice to meet you. Very nice. Continue, Stephanie. The next one, Sarah. He is David. I am Tim. You are in my English class soon. True. Okay. Hi, David. Okay. Hi, David. I think you are in my English class too. Okay. Very nice. And let's see the next one. Gustavo, Antonio. The last one. All right. Yes, I am. Very nice. Okay. Yes, I am. Okay. So you see, verb to be, okay? Now what we are going to do, we have this other example, but we will do it later, okay? So right now, what we are going to do, okay? We are going to practice different sentences. Usted tiene que escribirme, okay? Oraciones, vamos a crear los grupitos para hacerlo. Solo les voy a hacer la práctica de cómo podríamos crear nuestros sentences. Una simple sentence, okay? I can say, she's my best friend, okay? So yo digo, she's my best friend. So we have a positive sentence, right? So, Edwin Benjamin, sorry, go ahead. Yes, teacher. Así, lo voy a hablar así a los salvadoreños, en palabras simples. Ahí cuando... cuando tuve la oportunidad de, permítame, voy a ver el manual, okay. Donde dice, this is Sarah Connor, dice. No sé si es adjetivo, ese this, en cuanto a ser cortés o en términos de ser un poquito como formal, digamos, en presentar a alguien, no sé si es correcto decir, this is Sarah Connor, porque tengo entendido que el this es para decir esto o eso o esto, esta, no sé, como algo. Pero cuanto a aplicarlo a una persona, ¿se escucha decente o es permitido? No sé si me voy a explicar. Correcto. Eso es formalidad, Benjamin, ¿ok? So, yo entiendo que si yo traduzco el this es como para una cosa. Esto es una mesa. Esto es una computadora, right? So yo lo veo como un objeto, pero en forma de ser polite, ok, ser polite, es decir, ser educado, ok, ahí es donde yo digo, oh, this is my best friend, este es mi mejor amigo, ok, oh, this is fulanito, right? Ahí está correcto, ok, porque yo estoy como introduciendo, presentando a la otra persona. Y es formal que yo solo diga, ah, she is my friend, como que esta es mi amiga, así como a alguien conocido yo le puedo decir, ah, she's my classmate, ah, este es mi compañero. Pero si yo le digo, this is my classmate, él es mi compañero. Suena más formal, ¿ok? So, thank you, Benjamin. Very nice. Okay. So, let's see. This is my best friend. So, this is a positive sentence. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Todos los que tienen cámara ya les pregunté. Pero los que no tienen cámara, no sé si están dormidos o despiertos. Pero bueno,
Le vamos a preguntar a Hilda del Carmen, que veo que está ahí la cámara, pero no veo bien. Hilda del Carmen. So, Hilda, this is a positive sentence. So, tell me the same sentence, but in negative. Yes. I am not. But the subject is she. No me cambia el sujeto. Ella no está. Ajá, in English. She isn't. Ajá, the positive, Hilda, si Hilda ya le había preguntado, ya ves, por andar quitando la cámara, mire, le tocó otra vez. ajá, she is my best friend. Esta es la positiva, Hilda. Now we need the negative. La misma, pero en negativa. She is not my friend. She's not my best friend. Okay, there you go. She's not my best friend. Now let's see, Christopher, the question. The same sentence and everything, but now in question. Are she your best friend? Christopher, why are? ¿Cuál es el sujeto del verbo to be de una she? Oh, she is. Ajá, she is. Ahora necesito la pregunta. Is she your best friend? Your. My. No, no me cambien los sujetos. Ah, okay, it's mine. Okay, sorry. There you go. Is she my best friend? There you go. Ajá. Is she my best friend? Y le agrego el signo de pregunta. Eso es bien importante. En español usted está preguntando y ni siquiera suena el tono de pregunta, pero en inglés es imperdible el signo de interrogación. Question mark. ¿Ok? Signo de interrogación. Question mark. Question mark. So, is she my best friend? There you go. Mire, la misma oración. Después vienen las respuestas. Eso lo vamos a ver después. Yes, she is or no, she is not. Ok. So, esto es lo que usted me va a hacer. Vamos a crear unos grupitos y usted me va a crear 5 positive sentences, 5 negative sentences, and 5 questions. Can be the same. Puede ser la misma, usted hace la positiva, la negativa y la pregunta, pero necesito que use diferentes sujetos, no solo me vaya a poner I, no, haga una con we, una con they, una con he, una con it, una con it, ok, so different subjects, ok, para que pueda practicar con los diferentes sujetos. Entonces, en este momento vamos a crear los grupitos. Usted tiene 5 minutitos, no es una hora, 5 minutitos para crear 5 positive sentences, 5 negative sentences, and 5 questions. Háganlo rapidito porque no hay mucho tiempo. Y en el mismo grupo designen a alguien que esa persona la va a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Verdad? En el grupo, el que escribe rápido, me lo puede mandar como texto, me lo puede mandar con una captura, lo escribe en el cuaderno, le toma una foto y lo manda, como sea, o lo escribe ahí como un mensaje normal de WhatsApp, ¿ok? Solo lo va a mandar uno, usted diga, vaya, en este grupo son 4 grupos, ¿ok? Quiere decir que van a haber 4 imágenes en el chat de WhatsApp, ¿right? Son 4 oraciones que van a mandar, son 15 in total, right? 5, 5, and 5. 5 positive, 5 negatives, and 5 questions, ¿ok? Puede ser el mismo, así como acá. She is my best friend. She's not my best friend. Is she my best friend? Lo mismo, mira, pero en las diferentes opciones, ¿ok? So, are we clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer al llegar al equipo? Yes. Ok. Yes, so, let's do it right now. Yes.
¿Y quién lo va a mandar? No sé, yo no he hecho nada. No sé cómo mandarlo, eso sí, no sé cómo mandarlo. Porque ya lo escribí, pero no sé, aplicaciones, vamos a ver. You can write it down in the notebook. Lo puede escribir a alguien en el cuaderno, solo le toman una captura y mandan una sola imagen al grupo de WhatsApp. Ok. Vamos a ver. Pero no se ve. Y el ay, no sé cómo se ve. Ay, quería tomar la pura. Mira, sí que no sé ni cómo son. Hay que aprender mucho computador. Quiere tomar captura, pero no puede. Sí, yo lo puedo leerlo, pero no sé cómo hacemos para mandarlo a la teacher así. Yo lo puedo mandar, pero no logro ver. Perfecto. Somos salón 3, ¿verdad? Sí, ya ni me fijé. Sí, 3, a la 3. A la 3, ¿verdad? A la 3. Ok, sí. Ok, ¿do we finish? ¿Ya terminó este equipo? Yes, finish. Yes. Ok, so let me compartir. Ahorita te lo acabamos de pasar. Please share your sentence here, ok. Thank you. Teacher. Gracias, teacher. Okay, welcome back. Bien, solo tengo un grupo y ¿qué pasó con los demás? Todavía lo están armando. Okay, very nice. So remember that because of the time, so we just have a few minutes, okay? No podemos quedarnos más. Tiene que ser rápido en el equipo. Uno dice, pongamos esta, la otra, pero si nos quedamos callados, el tiempo se nos va y llegamos al momento que no tenemos nada, ¿ok? So, el que me han enviado, it is nice. Ahí hay unos errorcitos así como de escritura, pero voy a decir que es porque, pues sí, en el teléfono, ¿verdad? A veces el teléfono escribe otra cosa y, o el espacio, ¿verdad? El signo de interrogación le hace falta también a la número 3,
o sea, detallito, ¿verdad? Pero, but they are good, okay? So it's okay, so estamos haciendo el juego, que es lo que a mí me interesa de el sujeto con el verbo to be, okay? Que el sujeto que le pongan, nadie me puede decir, mire, a mí no me haga preguntas con el he, porque se me olvida, no. Le digan el subject que le digan, usted sabe cuál es el verbo to be que le corresponde, okay? So we have another one right here, creo que es el mismo. Solo que ya, no sé, no es el mismo, la verdad. Is he my brother? So, ahí este, creo que lo reenvió alguien. So, and the rest, ¿qué pasó? Los demás, faltan tres grupos aún aquí. Aquí está cayendo uno más. Let's see, we have, I am ready. Am I ready? Y el negative, I am not ready. You are happy, are you happy, you aren't happy, okay? So, ahí la número tres, we are working, está bien, solo que ahí ya no es el verbo to be en la forma simple, ya se me van al verbo en ing, so eso no lo hemos visto aún, pero it's okay, okay? Pero, este... Pero, still, we have two more, right? Quedaron ahí la deuda de dos de cada uno, okay? So, let's see, I have another right here. This is my share. This is not my share. Yeah. Ajá. That one ahí ya se me metió con el this. Eso no lo hemos visto todavía, but it's okay. You are a singer. You are not a singer. Are you a singer? Ahí está bien. This is a police officer, it is not a police, this is a police, y quiero ver, they are my classmates, they aren't, are they, we are not, are we, okay, there you go. Solamente los signos de pregunta, lo mencioné, que bien importante, ella lo puso ahí, este. Pero ya, yeah, the interrogatives questions are very important, right? So usted tiene que acordarse que en la pregunta, si yo no pongo el signo de interrogación, a veces en un examen, por el signo le ponen malo y no es que esté malo, sino que faltó eso, ¿ok? Bueno, ustedes de hecho lo han visto en la plataforma es bien quisquillosa. Si usted un punto le pone o no le pone, se lo pone malo. Si el signo no lo tiene, le pone malo. O sea, así como es la plataforma, este, así es, ¿ok? So, that's why it's very important. Yo creo que la idea la tenemos de tarea, usted tiene la plataforma. Yo sé que su trabajo es la plataforma, pero le voy a mandar unos pequeños ejercicios para que usted lo practique, ¿verdad? No es tarea o evaluado, ay, que si no lo hago me van a expulsar, no, ¿verdad? O sea, no le puedo poner así, pero sí le recomendaría que, pues sí, ¿verdad? Que si tiene un tiempecito, usted trate de completar esto. Mire, verb to be, ahí usted... Tiene que poner el verbo to be. Hay uno donde dice rearrange. Le vamos a mandar ese. Ahí hay que ordenar. Yo le mando como la oración desordenada y usted la tiene que ordenar. Deje por aquí, le vamos a compartir. Y este, como le digo, es para que usted practique. No es que le voy a poner una nota. O sea, si usted lo hace bien y si no, lo que no le queda tiempo, pues... Hágalo cuando tenga tiempo, pero practique. Ahí en una imagen, ahí le dice, entre paréntesis, si usted necesita la, hacer la positiva, negativa, hacer la pregunta, ahí le dice, ¿ok? Y usted tiene que ver, obviamente, el sujeto para ver cuál es el verbo to be que le corresponde, ¿ok? So, trate de practicar para que este, sigamos, ¿ok? Con las demás opciones que tenemos acá del verbo to be, ok. So, no sé si vamos más o menos ahí agarrando el hilo, ¿verdad? Ya le dije, no me vaya a venir mañana diciéndome she are, porque le vamos a pegar, ¿verdad? Así virtualmente le vamos a dar un garrotazo, ¿verdad?
Mentira, ya le dije que así virtual no se le pega a nadie, pero tiene que quedarle aquí, ¿verdad? Yo digo I am, ¿verdad? Yo no voy a decir are. Mire, hasta bien raro suena, ¿verdad? Yo voy a decir they are. No puedo decir nunca they is. Eso no existe, ¿verdad? They are, we are, he is, I am, she is, it is. ¿Ok? We are. So eso es lo que a mí me interesa que a usted le quede claro. Ya los complementos y qué le vamos a poner, solo vamos a ir agregando, ¿ok? So, I have 2 minutes only, so I need to pass the attendance. Antes de que se vaya, necesito validar la asistencia nada más con los que no tienen asistencia. Briseida Janet. No está. Carlos René. Carlos René. César Armando. No está. De Nilson Francisco. No está. Janet. Jane Lisette. Creo que sí ingresó. Jane, confírmeme. Sí, ¿verdad? La me pareció verla ahí en un grupo. Jessica Paola. Y Juan Manuel Renderos. Me pareció ver a alguien conectado que no tenía asistencia. No sé si es Juan Manuel. Sí, Juan Renderos. Está doble. Juan Renderos, no sé si escucha. Aparece dos veces conectado. No sé si está en dos dispositivos. Pero valídeme ahí en el chat si escucha, si está. Porque creo que es usted el que no. Quiero ver dónde está. Juan Manuel Renderos. O sea, no sé si no tiene micrófono, si no escucha, si está ahí, pero hay dos Juan Renderos igual. Tiene que estar el nombre completo, ¿ok? So, Jane, sí, no se preocupe, Jane, a usted ya le coloqué su asistencia y vi que ingresó a un grupo de los que estábamos trabajando. So, please, don't forget que cuando se conecten tiene que estar el nombre completo, porque si solo tiene un nombre y un apellido no le van a aceptar la asistencia. Tiene que estar completo, ¿ok? Como está en su DUI, así ha sido inscrito. So, time is over. Please do the activities, ok, empiece desde ahora la plataforma sección 3. Si no ha terminado la sección 1 y 2, mire, vaya a poner una superolada de café y termínelo antes de la medianoche, ¿verdad? Me puede mandar mensaje, ¿verdad? Que le responda tan noche, no sé, a veces a las 11 estoy todavía mandando ayuda con alguien que lo necesite, pero en serio, si usted no ha terminado, mañana lo vamos a guindar aquí, ¿verdad? Porque mañana me van a mandar a mí, mire, fulano, sutano, mengano, no tiene la sección 1 y 2, ¿verdad? Crucifíquelo usted ahora en la clase. Entonces, ¿verdad? Si nadie quiere permanecer en vela, castigado, porque yo así los castigo. Yo me voy a la otra clase y ahí lo tengo conectado con la cámara, viendo todos sus movimientos para ver si está trabajando en la plataforma. Entonces, usted no quiere pasar ese momento de sufrimiento, vaya al día, ¿verdad? Vaya al día y, pues sí, ponga el café, la perolada de café y hágalo ahora, porque mañana nadie tiene que aparecer ahí que le falta la sección 1 y 2. Y váyase proyectando que para el viernes a la medianoche tiene que estar la sección 3 y el examen de mitad de módulo completo. Sí o sí, eso no hay escapatoria. Es que mire que yo lo voy a hacer después. No se puede, porque ellos van sacando semana a semana el 80% de sus notas. Y si no, al final ahí va a aparecer en el reporte: fulanito, sutanito trabajó tarde. Fulanito, sutanito nunca completó en el tiempo que debía de ser su trabajo. Entonces, por favor. Gabriel, Isaac, go ahead. Solo una consulta. ¿El examen qué día lo haría?
o cuándo lo programaría, no sé. Fíjese que the exams are in the platform. Todos los exámenes, todo lo que se va a trabajar está ahí en la plataforma. Este examen que es el de mitad, usted lo tiene que tener completo antes del viernes a la medianoche. Es decir que eso lo hace individualmente, esa es su nota. Ok, ahí dentro de la plataforma, Gabriel, igual al final hay un examen final de todo, pero ahí dentro de la plataforma también. Entonces, usted tiene que empezar, si ya empieza ahora la sección 3 y mañana empieza el examen de mitad de curso, usted hágalo. Después de la sección 3 está. Correcto, después okay, de la sección 3, ahí le va a decir midterm exam. Okay. Bien. So, the time is over, ya lo desvelé 3 minutos, pero igual, si no ha trabajado en la plataforma, miren, no se duerma, mejor vea cómo va a ser y lo hace hoy mismo, porque mañana ahí me van a mandar el reporte y yo no quiero, ¿verdad?, que vaya a aparecer nadie de ustedes. Quiero que digan, este grupo va trabajando a tiempo, ¿ok? So, well, time is over. Nice to see you one more time and I hope to see you tomorrow, okay? So, good night. Bye-bye. See you tomorrow. Good night. Thank good you. Night. Tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye.